quita el turbo. Yo no quiero aburriros porque somos bastantes para hablar,
y ya llevamos una mañana larga. Pero sí que os digo una cosa, no vamos a arreglarlo tampoco hoy. Esto es carrera lenta, pero no podemos desfallecer, porque no podemos quedarnos en casa diciendo, no, hombre, es que esto ya no funciona. ¡Funciona! El que estemos aquí hoy, funciona. Y el que tengamos que estar mañana, tiene que funcionar, hasta que cambien de actitud y hasta que nos tengan el respeto que nos merecemos. Por lo tanto, muchas gracias a todos, todo un placer, y como siempre, yo hoy he disfrutado con todos vosotros. Gracias. Gracias. Gracias a los compañeros que me acompañaron desde Asturias. La verdad es que llevo un honor estar hoy aquí, tener todo este respaldo. La verdad es que la unión hace la fuerza y ahora más que nunca. Las dificultades son muchas, pero ante este ministerio y arriba que tuvimos antes, hay que hacer esto, hay que presionar y hay que estar ahí y tener a vosotros detrás, como tenemos la organización. Lo hicimos en Asturias. También una presión fuerte, conseguimos cosas, pero hay que conseguir mucho más. La verdad es que quieren acojonarnos con problemas, con leyes absurdas que nos están metiendo, pero hay que hacer cambiar. Y para eso tenemos que salir a la calle las veces que haga falta. Y por eso estamos aquí. Pedimos este apoyo para poder seguir presionando y por lo menos los que queremos poder tener una vida digna. Yo creo que hoy es un ejemplo, el otro día ya lo fue aquí también en Madrid, unos días antes, el mes pasado en Asturias, y todo esto tiene que tener una solución. La solución ya hacéis cambiar estas políticas tan progresistas que dicen que son, que nos están arruinando a todos. Así que muchas gracias y a seguir. Venga. De febrero empezamos en Burgos y mucha gente
que en su territorio la vio el lunes o no está o todavía no se ha fraguado, decidió organizarse por su cuenta. Y de verdad, hoy quiero hacer un reconocimiento enorme a todos los agricultores y agricultoras que por su cuenta se han organizado y han dado caña desde el principio. ¡Ole vuestros cojones, de verdad! ¡Ole! ¡Ole! Sin vosotros esto no hubiese sido posible. Por tanto, la Unión está muy agradecido de toda esa gente, independientemente de otras organizaciones, habéis dado el do de pecho, habéis cortado carreteras y habéis estado dando caña muchísimo tiempo. ¡Ole! A mí me consta que el ministro hace mucho tiempo que no caga duro. Está acojonado. Quiere que esto pare cuanto antes. Nosotros lo tenemos muy fácil. Ábrenos la puerta, tenemos propuestas muy concretas para negociar y cuando lo consigamos paramos. Pero hasta entonces nada. Hasta entonces ni un paso atrás. Llevamos mucho tiempo para irnos con las manos vacías. No se os va a ocurrir parar sin llevarnos carne entre las uñas. Ni de coña, ni de coña. Las propuestas de la PAS son muy claras y muy sencillas. Bajar las exigencias medioambientales. Que no sé a quién se les habrá ocurrido. Porque encima no son ni medioambientales. O sea, alguien que realmente es un ecologista con cabeza dice esto es una barbaridad. Ya no digo nada económicamente. Esto es una barbaridad cojonuda. Por lo tanto, eso tiene que bajar, pero inmediatamente. Después, que no solamente acabáis la paz y cambiar, sí, pero sobre todo, no podemos competir con otros países terceros sin tener las mismas reglas de juego. Si jugamos todos las mismas reglas de juego, jugamos. Y si no, párense ustedes y empiecen a cumplir las mismas normas que aquí. ¿Sabéis cuánta producto de fuera se controla? Ni un 10%, ni un 10%. ¿Sabéis por qué? Porque no les interesa. Porque saben que cada vez que hacen análisis salen residuos. Y eso aquí le beneficia a los importadores y exportadores. Ni siquiera que no nos vendan la moto que es para desarrollar los países del tercer mundo. Que no, que es mentira. Que es que encima le están explotando, le están quitando sus tierras, le están jodiendo. Están jodiendo a nosotros y a ellos. Por lo tanto, párense un momento. Vamos a certificar el origen, como se hacen aquí. Y si cumplen la normativa, que vengan. Pero si no, quietos parados. Quietos parados. Vamos a cumplir todas las mismas reglas de juego, porque si no, en una guerra comercial, ellos están armados con los dientes, nosotros estamos con arcos y con flechas. Y así no se puede jugar. Esto es una competencia absolutamente desleal. Y yo soy de una zona centralista, yo soy de Burgos. El grano que viene de Ucrania, que viene muy barato, para pagar la guerra de Ucrania, no la tenemos que pagar los agricultores y ganaderos de España, joder. Habrá otros mecanismos para tenerse una mano, pero no nosotros, joder. Ya está bien, que siempre pagar el pato nosotros. Coño. Europa tiene, sin cambiar ninguna normativa, tiene unas cláusulas de salvaguardia. Que es cuando un producto de fuera nos hace daño a nuestro comercio, se ponen aranceles automáticamente. No quieren hacerlo, no hay que cambiar nada, simplemente activar ese mecanismo. No quiere ni el ministro, ni el comisario de comercio, y por supuesto ni la Unión Europea. Quieren que paguemos la guerra de Ucrania los agricultores y ganaderos de Europa. Y eso no lo podemos permitir bajo ningún concepto, porque los costes no hay quien les asuma. Han subido el gasóleo, los fertilizantes, en 3 años el doble o el triple. A la cebada, al precio que está, o cogemos 3.000 kilos o estamos debajo del agua. ¿Y quién produce 3.000 kilos hoy? ¿Quién nos asegura 3.000 kilos? A estos precios estamos todos bajo el agua. Y esto es una decisión política. Activar el mecanismo para poner aranceles. Se lo tenemos que obligar a hacer, o si no, estamos contra las cuerdas. Y la tercera, tenemos una ley de cadena alimentaria que es muy bonita en el papel, preciosa. Nadie puede vender por debajo de costes de producción. Pero vas a la industria de turno y si no firmas que vendes por debajo de costes de producción, no te lo compran. Por lo tanto, a claudicar y todos a firmar como corderitos. Ya está bien de que nos tomen el pelo. Esto se arregla con una medida muy sencilla, que además están obligados por ley a hacerlo.
publicar costes de producción oficiales. Y por debajo de ese precio no se puede hacer ninguna transacción comercial. Tan sencillo como eso. Publica costes de producción oficial, que lo saben mejor que nosotros cuánto nos cuesta producirlo, y a partir de ahí se acaba el problema. Por lo tanto, tenemos propuestas muy, pero que muy concretas. Y no nos vamos a parar hasta conseguirlo. Por lo tanto, un mes y medio ya nos da igual, otro mes y medio. No podemos ir con las manos vacías. Ellos verán. O abren la puerta al Ministerio para que entre la Unión de Uniones y negocie cosas concretas, porque de los palmeros que están con ellos yo no me fío ni un pelo, no sé si vosotros. ¿Eh? De los que se juntan con ellos yo no me fío ni un pelo. Por lo tanto, o entra la Unión de Uniones con propuestas concretas y a negociar, o van a tener guerra para rato. Ellos verán. Muchas gracias y nos seguimos viendo en las carreteras. Desde que salimos, quiero en primer lugar dar las gracias a todos por asistir. Quiero dar las gracias al esfuerzo que ha hecho la Unión de Castilla-La Mancha. Y quiero dar muchísimas gracias a los agricultores que no han querido intervenir, que nos habían acompañado en la comarca de Galatayud. ¿Habéis hecho un fuerte por antes? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Os invitamos. Todo lo que ha dicho el padre, que no voy a repetir, se resuelve de una manera. O tenemos representantes de agricultores que nos defiendan en ese ministerio, o estamos jodidos. Eso tiene que tenerlo claro. Por lo tanto, como decía Pala, no vamos a permitir que salga una sola norma de este ministerio sin el consenso, sin la aprobación de la Unión de Uniones. No porque seamos más chulos, porque no estamos vendidos. No recibimos subvenciones del ministerio y no vamos a permitir que salga ni una sola medida que no beneficie a vosotros. Eso lo podemos jurar. Lo que más le preocupa, aunque no creáis, lo que más le preocupa en este momento a la directiva de la Unión de Uniones es que no haya frustración entre los agricultores, que llevamos dos meses por todas las carreteras, por todas las cunetas, por todas las rotondas y por todas las ciudades con los tractores manifestando. Que no haya frustración. ¿Se ha movido algo? Sí, os lo puedo asegurar. Se ha movido. Se va a mover la comisión, se va a mover el consejo, se va a mover el ministerio, se va a mover la comunidad autónoma. Eso lo puedo asegurar porque están acojonados del movimiento que han provocado y tenemos que seguir. Y en este momento lo más importante es intentar, lo que decía el Pala, conseguir en los despachos que las medidas que estamos reivindicando y que hemos pedido en la calle durante dos meses se plasmen en blanco sobre negro. Ese es nuestro próximo objetivo. El día 26 se reúnen los ministros de Agricultura. Van a flexibilizar la PAC. Insuficiente. No es necesario flexibilizar la PAC. A la PAC hay que dar la vuelta como un calcetín. Sabemos que para este año es imposible, pero cuando tengamos nuevo Parlamento tendremos que presionarlo para dar la vuelta a la PAC como un calcetín. No puede ser que la política agraria comunitaria se haya convertido en una política medioambiental comunitaria. Nosotros no vamos a pagar ni la guerra de Ucrania ni los inventos algunos medioambientales. No lo vamos a hacer. Y por último ya, y para acabar, deciros que vamos a seguir, la Unión de Uniones va a seguir. Esto no se acaba aquí. Tenemos un problema con la política agraria comunitaria, tenemos un problema que estamos vendiendo a pérdida, tenemos un problema de toda mierda que nos meten de afuera. Anoche me reunía con unos apicultores y decían, nos está entrando una miel malísima de China que tienen que mezclarla con la nuestra para poder vender. Pero tócate los huevos, la miel, el arroz, el maíz, los tomates, la lechuga, absolutamente todo. Tienen que mezclarlo con lo nuestro para poderlo vender. Eso no podemos seguir permitiéndolo porque nos está arruinando a lo que verdaderamente estamos alimentando. Y por último, a los ciudadanos en general. Si quieren seguir comiendo productos de calidad a un precio que sea asequible, necesitan a los agricultores y ganaderos españoles. Muchísimas gracias.
bueno.